¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera. No, no, no. Ya empezamos mal, tío. Un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid, tío. Empezamos mal, ¿vale? Empezamos mal, pero no pasa nada, podemos remontar. Estamos aquí, como digo, en el primer episodio. ¿Por qué digo el primer episodio, tío? Es que estoy pensando en grabar otro episodio después de la nueva serie. Y claro, pues me estoy ahí liando un poco. Esa nueva serie que veréis, seguramente habréis visto ya, o lo veréis este mismo domingo, no lo sé. Pero quiero subir un episodio cero. Y ya me callo, ¿vale? En fin. Liga Master con el Madrid, ¿vale? Estamos en noviembre, como estáis viendo. Y tenemos partido contra el Celta, ¿vale? El equipo ya está preparado para este partido. Vamos a jugar con Neuer en portería, defensa de 4 con Bellerín, Varane, Ramos y Douglas Santos. Kroos, Kovacic y Francisco Larcón en el medio. Y arriba Asensio, Marcelo y Borja Mayoral. Vamos allá, vamos contra el Celta. No vamos a ir en modo entrenador, ya tengo el partido seleccionado. Lo veremos ahora. Y ganamos 2-0, bien. El Barça también gana y el Atlético también. El Eibar por ahí, uff, dura derrota. Vale. Nos colocamos primero, bueno, nos colocamos, no, seguimos primero, mejor dicho. El Eibar séptimo, ¿eh? El Eibar está arriba, tío, está arriba. Me gusta eso. Vale, pues... ahí habla del apego. No me da tiempo de leer eso. Vale, Mariano sigue subiendo, perfecto. Y ahora tenemos partido contra el Granada. Seguimos con la Liga, después la Champions. Después volverá la Liga, ese partido que vamos a ir en modo entrenador. Que es contra el MD Cobalt White o algo así era. No tengo muy claro qué equipo es, creo que es el Getafe. Creo que es el Getafe, vale, quiero creer que es el Getafe. Vamos a ver para este partido contra Granada qué jugadores tienen la oportunidad de jugar. Vale, Casemiro podría jugar. Casemiro podría jugar, James también. Borja y Asensio están motivados, tío. Los veo para jugar. Veis, sinceramente, pues también está para jugar. No, no nos vamos a engañar. Vamos a quitar a Marcelo y lo reservamos. Lo intentamos reservar para el siguiente partido. Que será de Champions. Cristiano, pues está bien de forma, pero vaya, si están estos motivados, pues juegan estos. Ya ves tú. Después Kroos lo podríamos quitar. Podríamos sacar a De Paula. A ver, ahora Casemiro lo metemos aquí atrás. Y a De Paula lo ponemos aquí como media punta. Vale, Marcelo. Está motivado, pero está cansado. Kroos igual. Los quiero reservar para la Champions, mejor. Y Varane también lo vamos a reservar. Vamos a sacar a Bonucci. Vale, la portería también vamos a cambiar, vamos a sacar a Keylor. Y creo que va a ser el último cambio. Vale, 86 de espíritu de equipo, es un espíritu de equipo que ya sabéis que tiene que ir subiendo poco a poco. Y nada, vamos contra Granada, vamos a ver qué pasa. Y pasa que ganamos 0-4, el Barça gana y el Atlético también, joder. El Barça ha ganado 0-3 al Villarreal, tío. Joder, ese es un partido de los que tiene que pinchar, ¿no? Y no ha sido así. Pues nada, muy bien. El Eibar ha ganado al Atleti y se coloca sexto. Pues muy bien. 32 puntos llevamos nosotros. Seguimos como líderes en liga. Y bueno, pues nada. Pues seguimos. Mariano sube a 79. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ver una cosa que me dijiste, y sí, que se me había olvidado ahora al comienzo del episodio. Y es que subiese a un jugador del filial. Hemos ganado 5 partidos seguidos. Se ha recibido un bonus del club. Échale un vistazo. Ojo, 1,5 millones nos han dado ahí por ganar 5 partidos seguidos. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Lo que digo, que vamos a mirar aquí en el filial porque me habéis dicho que suba Gordillo. Pues nada, pues si queréis que lo suba, lo subo. No sé quién es Gordillo. No tengo mucha idea, la verdad, pero me habéis dicho que lo suba y yo lo subo. En principio no voy a subir a nadie más. Podría subir a este, a Piti, que tiene 70 de media. Venga, vamos a subirlo, que tiene 70 de media. No está mal, digamos. Y ya después los demás, de momento que se queden ahí. Y si van subiendo, pues igual lo subo y... o igual no, no lo sé. Ya sabéis que la cantera se va actualizando. Creo que en el mercado de invierno se vuelve a actualizar. Vuelven a aparecer jugadores nuevos. No estoy de todo seguro, pero creo que sí. Y ahora vamos a ver. Borja está aquí. Joaquín. ¿Joaquín está cedible? Sí. Lobato está ya cedido, ¿no? Sí, Lobato está cedido. Mariano está cedido también. Vale, estoy buscando los nuevos, pero no están todavía. Joder, tío. Estaba ahí buscando los nuevos, tío. Me he puesto a leer jugadores y no encontraba, tío.
Vale, ya lógicamente no los he encontrado porque acaban de subir. Vale, Morata está para jugar. Cristiano está para jugar. Insigne también, pero esto es un partido para el bicho, no es un partido grande. Y el bicho tiene que estar. Varane también tiene que estar. Marcelo. Uf. Marcelo no está bien, pero Douglas Santos tampoco. Vamos a poner a Carvajal a la banda cambiada. A ver, ¿quién pierde más? Bellerín pierde 5, Carvajal pierde 2. Vale. Pues es Carvajal el que se va a quedar en esa banda. Kovacic está para jugar. Kroos también. Así que quitamos a De Paula, que está un poco cansado. Y esto lo tenemos listo. Vale, pues vamos a poner a De Paula por aquí. Isco realmente también está, ¿eh? Isco realmente también está. Vamos a poner a James aquí. Quitamos a Bale. Y con esta alineación vamos a jugar 90 de espíritu de equipo. Esta formación está muy bien. Kovacic quizá es el que tiene un poco menos porque ha jugado menos partidos. Varane también. Pero el resto está bastante bien. Vamos contra el Benfica. Vamos a la Champions. Y espero que a ganar el partido. 2-4 ganamos el partido. Joder, qué de goles, ¿no? El Barça pierde 0-3. Pero a ver, realmente me da igual que pierda la Champions, tío. Lo que quiero es que pierdan en Liga. Y el Atlético ha ganado 0-3. Vale. Nosotros que estamos con 15 puntos de 15 posibles, estamos ya más que clasificados. Estamos como primero ya clasificados. Así que nada, pues a seguir ganando todo lo que podamos. Mariano sigue subiendo. Mariano está a tope, ¿eh? Mariano es una locura. Vale, el M de Cobalt Blue. Pensaba que era Cobalt White o algo así. Un clásico, bueno, un clásico. Eso es el clásico entre muchas comillas, ¿no? Vamos a ver el equipo, pero vaya, es el Getafe, ¿no? Sí, es el Getafe. Es el Getafe, evidentemente. Y vamos a ir en modo entrenador, como ya he dicho antes. Vamos a ver qué alineación sacamos. A ver, ojo, están motivados los jugadores, tío. A ver qué. Eso de un clásico, como mucho se puede decir que es un derby. Un derby sí que es, pero un clásico. Y un derby tampoco. Es un partido simplemente entre dos equipos de la misma comunidad autónoma, ¿no? Yo no lo consideraría derby, ni mucho menos. En fin. ¿Quién puede jugar más? De Paula está motivado para jugar. Podríamos quitar a Isco. Insigne también lo veo con ganas. Insigne, vamos a ponerte 92 espíritu de equipo. A ver si cambio estos dos de lado. No, mejor poner a Cristiano aquí de extremo izquierdo. Y a Insigne de segunda punta. Bellerín vamos a meterlo en el banquillo para ponerlo ahora. Y en principio esto se puede quedar así. Vamos a poner a Asensio, que Asensio ya sabéis que siempre está ahí, ¿no? Siempre lo hace bien. Y a Borja, 92 espíritu de equipo tiene esta alineación. Voy a quitar a Ramos. Lo veo cansado, tío, voy a quitarlo. Ponemos a Pepe, veis que el espíritu de equipo baja. Pero no es un problema porque ahora subirá. Ahora estos jugadores pues subirán su espíritu de equipo. Veis que los más flojos son Casemiro, Kovacic, Bonucci también, ¿no? Pepe un poco. Hay que ir subiéndolo poco a poco. Poco a poco, sin pausa, pero sin prisa. Sin prisa porque si no se hacen aburridos los episodios, y eso es verdad. Campaña de recompensas extras de divisiones. Esto habrá que jugarle un poco al MyClub. Habrá que jugarle un poco al MyClub. Dejadme en comentarios si queréis que suba vídeos en MyClub. Estuve subiendo mucho cuando salió el PES, pero dejé de subirlo, no sé muy bien por qué. Igual me animo otra vez a subirlos, quién sabe. Real Madrid MD Cobalt White. Qué pesado con el White, tío. En algún equipo he visto yo el White, que no paro de decirlo. Bueno, el MD Cobalt Blue, el Getafe, vaya, el Madrid Getafe. Y vamos allá, vamos a ver si ganamos el partido, supongo que sí. Vale, supongo que sí. Llevamos una racha interesante y marca De Paula, así, para empezar, rápido. Pues bueno, gol en el minuto 5 y esto, pues ya está hecho. Ya simplemente tenemos que esperar a que acabe el partido. Vale. Pues lo que decía, si queréis que suba vídeos en MyCloud, dejadmelo en comentarios y me lo pensaré, porque tengo bastante GP por ahí, también podría hacer un balopening, ¿no? Quién sabe, buen pase de Casemiro, vaya Pedrolo de Casemiro, increíble. Vale, pues vamos ganando y estamos dominando el partido, llevamos poco, pero estamos dominando completamente. Este partido pinta bien. Pinta goleada, hostia, sin Insigne, ¿no? ¿Cómo se la ha jugado desde ahí? Va Cristiano con De Paula que tira al córner. Madre mía, disparos en el 25, 26 y 26, increíble. Y gol de Casemiro, titular en el 27. Pues ahí está, 2-0.
80 de posesión, increíble. 80 de posesión teníamos. Ahora tenemos un poco menos, evidentemente, ha tenido el balón en Getafe. Pero hemos llegado a tener 80, que no es poco. Vale. Bueno, y si la seguimos teniendo ahora, va a volver a subir a 80. Eso es así, es una realidad. Ojo, Insigne, madre mía, Insigne, cómo se la está jugando de lejos, ¿no? Madre mía, Insigne, cuando jugaba de extremo izquierdo no se la jugaba tanto. Pero de segunda punta se está animando a tirar bastante. Increíble eso, vale. Balón largo ahí de Neuer, la perdemos. Y va a acabar la primera parte con esta jugada, en la que, espero que no ocurra nada, Casimiro titular roba ese balón. Y el equipo que no la saca, ahora sí. Acaba la primera parte, 2-0, vamos ganando al Getafe con 69% de posesión. Ya sabéis que a mí no me gusta demasiado el tema de la posesión, pero a ver, si se tiene que tener, pues se tiene, ¿no? Vale, vamos a quitar esto del fuera de juego y vamos a ver la segunda parte, en la que, bueno, podría caer un tercer gol. Un cuarto. No lo sé. También haremos cambios ahora, así que veremos a más jugadores por aquí. Falla para atrás de disparo, vamos a hacer los cambios ya. En cuanto saque el portero hago los cambios. Vale. Vale, vamos a hacer los cambios porque sabéis que ahora puede tardar en salir el balón. De hecho, puede que el balón no salga de aquí al final del partido, así que vamos a hacer los cambios ya por si acaso. A ver, voy a quitar a Casemiro. Vamos a poner a Kovacic un poco más atrasado. Vamos a sacar a Borja, ¿por qué no? Y podríamos sacar a Douglas Santos. Podríamos sacarlo y vamos a sacarlo. Claro, la cosa es que tengo que quitar a Marcelo. O podría sacar a Modric y quitar a Kovacic. Vale, pues ya está. Vamos allá, con la segunda parte. A ver qué tal esta segunda mitad. Ha despejado Neuer ahí, vale, bien. Lo que digo, espero un tercer gol, espero un tercer gol o un cuarto. Por cierto, lo que comentaba antes, serie de Football Manager, ya dije que iba a subir una. Y seguramente, el sábado no creo que la tengáis, porque el sábado seguramente haga el directo del modo carrera del Leicester. Pero el domingo seguramente tendréis el primer episodio, es el primer episodio que tengo muchísimas ganas de grabar y de subir, ¿vale? Lo subiré el domingo, ¿por qué? Porque va a ser el episodio 0 y a partir de ahí, pues el episodio 1 lo tendremos el viernes, si no me equivoco, yo diría que sí. Así que, bueno, pues es una serie que a mí me va a gustar mucho hacerla y espero que a vosotros os guste mucho verla y participar en ella. Ojo a eso. Este vídeo seguramente lo subiré a las 7, así que el otro a las 9, o al revés, no sé cómo lo haré. Pero vaya, que seguramente lo tendréis el domingo, espero que sí. Y si me estoy equivocando, pues no sé, no me matéis en comentarios. Vale, seguimos con el partido, no está ocurriendo mucho en esta segunda parte. La tiene Borja con Cristiano, Borja de nuevo, Borja que marcó ayer en el amistoso. Y sí, digo ayer porque estoy grabando esto el día 3, de hecho no fue ayer, ha sido esta madrugada. Vi la primera parte, tío, pero me moría de sueño y me dormí en el descanso. Bueno, da igual, por lo menos vi un rato del partido y la verdad es que Madrid estuvo dominando ese partido contra el All-Star de la MLS. Bueno, acaba el partido de Paula, hombre del partido. Y 2-0, esperaba 3 o 4 goles, porque habíamos empezado muy bien la primera parte, pero nos hemos desinflado un poco. El Eibar gana 2-4 al Málaga y sigue ahí arriba, a tope. Pues muy bien, muy bien. Aquí tenemos el informe, vale, 2 partidos, 2 ganados. Goles de Morata, Marcelo, Casimiro titular y otros 2 jugadores más, supongo, porque han sido 5 goles. Bale, Morata y Marcelo con 3 asistencias, con una asistencia cada uno, están ahí en el podio. Y con valoración media, Marcelo es el mejor, con 7,3. Supongo que 7 de un partido, 7,5 del otro. Pues 7,3 sale la media. En fin. Partido acabado, Marcelo, Casemiro y De Paula en el 11 del mes. Y capa de Eibar. Interesante, Messi y Neymar del Barça. Neymar ya no va a ser el del Barça mucho más tiempo. No, de hecho, supuestamente esta mañana, vuelvo a repetir, estoy grabando esto el día 3. Supuestamente esta mañana han ido a depositar la cláusula en la Liga. Y parece que la Liga lo ha rechazado. Yo no sé por qué rechaza la Liga eso. A ver, a la Liga le perjudica que se vaya a Neymar, evidentemente. Pero si la cláusula está ahí es para algo. Digo yo, vaya. Es que si la cláusula está ahí, pues es por algo. Y es para algo. Y en este caso, pues es para rescindir el contrato de Neymar. Estoy mirando, vamos a poner a James aquí.
vamos a poner a Bale por aquí. Lo vamos a poner extremo. Y a De Paula lo vamos a poner por cross. Vamos a retrasar a Kovacic. Y ponemos a De Paula como de media punta ahí. Por cierto, me dijisteis que De Paula está en el FIFA. Y que era un jugador malísimo. Que era un jugador mayor, no sé qué. Pero veis aquí que De Paula tiene 20 años. Me dijisteis que... No, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero 30 y pico. O me dijisteis que tenía 60 y pico de media. A ver, no puede ser el mismo De Paula. A no ser que esto sea un regen. Pero vaya, me extrañaría mucho que saliese con 87 de media. Me extrañaría muchísimo que hubiese salido con 87 de media un regen de un jugador tan malo. Entonces, supongo que esto es un jugador diferente, que no es el mismo jugador. Dicho esto, vamos con el Rayo y vamos a ver si ganamos al Rayo 0-4. Sí. Ganamos al Rayo, pero el Barça gana y el Atlético gana. Es que no paran de ganar, de verdad. Es una locura esto. El Eibar ha empatado porque tenía antes 22 puntos. No he visto contra quién ha empatado, pero sé que lo ha hecho. En fin, seguimos nosotros líderes y nada, pues esperando a que pinche el Barça o el Atlético y se alejen un poco. Aunque a ver, nosotros no dependemos de ellos, dependemos de nosotros mismos. Pero a ver, si se alejan mejor. Si se alejan mejor, es una realidad. Derrota del MD Scarlet White. ¿Veis? Este es el que yo había visto White, tío. Bueno, partido contra el Leganés. El Leganés. Kroos va a jugar. Tío, Modric ha perdido la motivación completamente, por lo que veo. No está motivado nunca Modric. Vamos a sacar a Isco. Por De Paula, que lo veo cansado. Vamos a sacar a Insigne, rotamos un poco a Cristiano. Y vamos a sacar a Borja, que estaba motivado antes también. Y ahora, pues merece ya una oportunidad. Sacar a Borja baja muchísimo el espíritu de equipo, ¿eh? Lo baja demasiado. Joaquín también está por aquí, pero ahora mismo las posiciones de ataque están ocupadas. Quizá de extremo izquierdo, venga, de extremo izquierdo aquí por Insigne, pues sí que podría jugar. Vale, pues listo todo esto. Vamos al partido. Madre mía, Carvajal está a tope, pero los demás están un poco flojos, ¿eh? 78 de espíritu de equipo, vamos contra el Leganés. Saltamos partido. Y espero que ganemos. 1-0 ganamos. Nos hemos enfrentado al Getafe, al Rayo y al Leganés. A los tres equipos de Madrid seguidos, ¿eh? Increíble. No, espérate, si todavía nos toca el Atlético, el siguiente. No sé quién es el siguiente. Ah, bueno, no. El siguiente de la Champions, pero bueno, el siguiente de Liga igual es el Atlético. No lo sé. Nos enfrentamos al equipo este desconocido, este equipo que no se sabe muy bien quién es. Y el siguiente no, el siguiente es el Valencia, así que... pues nada, pues cortamos la racha de partidos contra equipos de Madrid. Vale, Varane fuera, entra Ramos. Y Pepe fuera, entra Bonucci, sí. Vale, Carvajal está un poco cansado. Bellerín, ¿cómo está? Podríamos sacar a Bellerín, vamos a sacar a Bellerín. También va a salir Marcelo. En el centro del campo, Kovacic puede tener su oportunidad. Lo va a tener aquí. Vamos a poner esto como medio centro. Insigne puede jugar, puede ser su momento. Antes ha jugado Joaquín. Hemos dado la oportunidad al joven canterano. Que no es canterano. Bueno, es canterano aquí en la Liga Master. Si es canterano, ¿vale? En la vida real no. Vaya a ser que alguno empiece a convulsionar. Vale, todo eso listo. Y en principio, pues podríamos poner a Morata. Pero Borja está motivado, tío. Borja, debuta en la Champions, Borja. Y si puede ser con un gol, pues con un gol, tío. Saltar partido, vamos allá contra este equipo desconocido. Y podemos hacer un pleno. Y hacemos pleno, 4-0 ganamos. Y en el grupo se clasifica el Benfica como segundo con esa victoria frente al CSKA de Moscú. CSKA de Moscú que pasará a la Europa League. Vamos a ver el resto de grupos cómo han acabado. La Roma se clasifica como primera, Chelsea como segundo, el PSG United tercero y el Leverkusen cuarto. Oye, no entiendo yo muy bien esto, ¿eh? La Roma como primera, tres empates. Y el Leverkusen ha quedado por debajo del PSG United. Que es un equipo que no existe, ¿no? Yo creo que no existe. En el grupo del Barça, el Barça es el líder. Y el PSV ha quedado por encima de la Juve. Ah, pues muy bien. Muy bien. Se ha quedado la Juve fuera de la Champions. ¿El PSV ha dejado fuera de la Champions a la Juve? No entiendo nada. Paris Saint-Germain y United han pasado en este grupo. El Atlético de Madrid ha hecho pleno. Madre mía. También hay que decir que el grupo estaba tiradísimo, pero bueno, ha hecho pleno.
El Arsenal líder, el Dortmund segundo, sí, es lo esperado. Inter como primero, el Sporting segundo, sí, se puede decir que también era lo esperado. Y en el último grupo, el Milan en primero y el Tottenham en segundo. Ojo el Milan, está fuerte. Está fuerte el Milan, tío, ha pasado primero. Vale, pues acabada la fase de grupos de la Champions, ya veremos quién es nuestro rival en octavos. De hecho, lo vamos a ver ahora. Sorteo de octavos, vamos a ver quién nos toca. Chelsea, Milan, Benfica, Paris Saint-Germain, PSV, Eindhoven, cuidado. Atlético de Madrid y Manchester United, Real Madrid. Yo creo que me ha tocado el más difícil, tío, segundo más difícil. Porque mirad los segundos, Chelsea, Benfica, PSV, Manchester United, estos son los cuatro primeros. Y los otros cuatro son Besiktas, Borussia Dortmund, Sporting y Tottenham. Me ha tocado el segundo más difícil, el United, increíble. Besiktas, Barcelona, bueno. Para que se quejen después de bolas calientes, madre mía. Borussia Dortmund, Inter, Sporting, Arsenal y Tottenham, Roma. Pues muy bien. Sí. Me dan un bonus. Vale, pues muy bien. Muy bien, sí. Has logrado llegar a eliminatorias de la UEFA Champions League. Sí, se ha celebrado el sorteo, no sé qué. Pues muy bien, pues me ha tocado el segundo más difícil que había. Increíble. Vamos a avanzar, vale, vamos a llegar al día del partido. Y por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y en cuanto lleguemos, pues me termino de despedir, tío. La Juventus me ofrece el cargo. Ya lo veremos eso, en fin, como he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.